y bueno, que manda directo esperemos, a buzón. Gabo, si nos estás viendo, comunícate, ya estamos con el pendiente, mijo. Hijo mío. Vale. Bueno, esperemos que sí. Ahora sí continuamos. Ahora sí continuamos con... Oye, que allá dicen que allá están en tránsito. Ahorita vamos a Bavícora. Bueno, muchas felicidades. Si usted lleva alguno de estos nombres de antemano, le decimos que puede exigir lo que más se le toque el día de hoy. ¿Qué podría ser? Bueno, pues una donita espolvoreada, una donita glaseada, una donita de chocolate, una bebida, un frapú o un chupirul, algo refrescante para el día de hoy. Podría ser, si usted lleva el nombre de Abundio, Alicio, Auspicio, Colomano, Iluminado, Iterio y Priscila. Pues muchas felicidades. Aquí casi no hay Iluminado, yo no conozco a ninguna, fíjate. No, pues no. Iluminado no. No, pues ya quisiéramos que hubiera muchos Iluminados, pero no hay. ¿Y Iterio? ¿Qué me dices de Iterio? Iterio, no, tampoco, fíjate. Priscila González, saludos Prisi. Colomano. Colomano, aquí está Colomano. Saúl se apellida Colomano, ¿no? Colomano, sí. Saludos, Saúl Colomano. Su segundo es su segundo nombre, de hecho. Sí, Saúl saludos. Colomano. Ok, bueno, pues esto con el santo, muchas felicidades. Y también es tiempo de que en este momento recordemos sucesos de lo que pasó un día como hoy, de años atrás. Se nos olvida con el tiempo. Vamos a ver lo que pasó un día como hoy, pero de 1943. Y es que inicia actividades el Colegio Nacional, institución que habrá de dedicarse a la investigación y divulgación científica y cultural. Bueno, pues también qué es lo que sucedió un día como hoy, pero del año 2008. Y es que la UNESCO nombra Patrimonio Nacional al Santuario de la Mariposa Monarca. Oye, qué padre, qué orgullo, pero lamentablemente los últimos años, las últimas temporadas, sí ha bajado mucho la cantidad de mariposas que van y posan ahí en este santuario. Entonces, bueno, pues hay que tomar un poquito de conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro planeta y con nuestro entorno, con toda la naturaleza, hay que cuidarlo. Así es, y esto tiene que ver con la contaminación, ¿verdad? Claro. De la contaminación de nuestro planeta que nosotros mismos generamos. Los cambios climáticos, todo esto que trae como repercusión, así que bueno, pues hay que ser un poquito más conscientes. Y ahora, ¿qué te parece después de eso? Sí, les pedimos a todas las personas que revisen ahí su red social del Cafecito de la Mañana. Si usted está cumpliendo años, por favor, háganlo saber a través de esta red social. También tenemos nosotros otras redes sociales que ahorita estaremos transmitiendo para que se pongan en contacto con nosotros. Por lo pronto, es momento de felicitar a este cumpleañero famoso, Kevin Norwood Bacon. Él nacido el 8 de julio del año 1958. Él es un actor de cine y teatro estadounidense, notable por sus papeles en National Lampoon's Animal House, Footloose Dinner, The Goodman, Friday the 13th y Halloween, Tremors and Frost Nixon. Pues ahí está. Estas películas, muchas felicidades. Bueno, pues interesante, también queremos felicitar a quién, a Angélica Houston. Ella nació el 8 de julio de 1951. Es una actriz y comediante estadounidense. Ella también pues está cumpliendo años. Usted lo está cumpliendo también junto con estos personajes públicos, con estos personajes famosos. Háganoslo saber a través de nuestra red social de nueva cuenta. Le recordamos, es el Cafecito de la Mañana. Así es como nos encuentra. Oye, y el día de hoy tenemos que arrancar con muy buenas noticias para usted. Y le tenemos una promoción para disfrutar de un evento próximo aquí en Ciudad Juárez. ¿Y de qué se trata? Precisamente estas son imágenes porque el mejor ballet infantil del mundo llega a Ciudad Juárez. Y es que son los niños virtuosos del Cáucaso con única presentación este próximo martes 15 de julio a las 7:15 de la tarde. Es única presentación, entonces apúrese y adquiera sus boletos porque no te puedes perder la oportunidad de admirar al mejor ballet infantil del mundo. Los niños virtuosos del Cáucaso. Venta de boletos en el Hotel Lucerna y en Don Boletón. .com. Vamos a disfrutar de este gran espectáculo, mi Ale, y hay que aprovechar porque no son dos funciones, es una función. En este momento le estamos platicando de esta promoción, de este concierto que viene aquí a Ciudad Juárez. Oye, sí, y en esos momentos, bueno, este espectáculo de la mejor calidad, imagínate, única función ahí en este lugar, bueno, pues hermoso, en el Centro Paso del Norte, Centro Cultural Paso del Norte. Y si usted en estos momentos, bueno,
yo quiero ir. Y está diciendo ahí en su casita, yo quisiera ir a este evento. Lo único que tiene que hacer, las tres primeras personas que se registren en el Facebook de El Cafecito de la Mañana tendrán una cortesía sencilla para acudir a este gran, gran evento. Así que ya lo esperamos. Bueno, pues para cumplir este, oye, qué padrísimo ver este tipo de espectáculos. Pocas veces aquí en nuestra frontera los podemos apreciar. Así, nosotros que vivimos en esta frontera vamos a tener la oportunidad de disfrutar entonces de ellos. ¿Te regalaste boletos, ¿verdad? Tres. Entonces ya se regalaron. Ya se regalaron. Muchas felicidades a las personas que los tengan. Una identificación con fotografía antes de las 7 de la tarde, venir a recogerlos el día de hoy. Hoy. Si no viene el día de hoy, ya no se pueden entregar, de verdad. Con mucho gusto lo haríamos, pero no se puede. Es parte de las reglas. Así sí. Son las reglas del juego. Así son las reglas. Y ahora sí. Ya vámonos con este musical de Alicia Villarreal y Pedro Fernández. ¿Esto qué se titula? Acompáñame. Mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame cerca de mi corazón. Ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompáñame. Pausa. Entérese de la mejor información con el segmento de las notas del día, chismes del espectáculo, videos divertidos, mascotas únicas y mucho, pero mucho más.